El Tribunal de Tránsito del Juzgado de Paz del municipio Sánchez en Samaná impuso una garantía económica de 1 millón de pesos e impedimento de salida al conductor de la jipeta que atropelló a un niño de 2 años mientras se encontraba en la galería de su casa. Federico Rután nos presenta los detalles. El juez Santiago Torres impuso como garantía económica 1 millón de pesos e impedimento de salida en contra de Stanley Sánchez Segura, de 25 años, quien fue señalado como la persona responsable de provocar la muerte de un niño de 2 años, quien se encontraba en la galería de una casa donde penetró el imputado en una jipeta. No, se le impuso al imputado una medida de coerción consistente en una garantía económica, a la razón de que se probó que no existía fricción ni la intención de dañar. Tiene 1 millón de pesos a través de una compañía afianzadora. 1 millón de pesos. No, estaríamos buscando la que tenga el monto más bajo para poder pagar, ya que las personas carecen de situación económica, ¿no? Mientras que los familiares del menor de 2 años fallecido reclamaron justicia, ya que dicen no estar de acuerdo a la decisión dictada por dicho tribunal. Este país se está hundiendo más por eso, con un grupo de gente borracho en la calle, conduciendo, porque beben y lo agarran preso. Y aquí no hay la forma de cómo hacerle la prueba de si están tomando. Un bandido borracho, endrogado, meterse a una casa y matar a un niño y la justicia soltarlo. Un niño inocente de 2 años, es porque la justicia está podrida, no sirve. Uno agarró y se fue de una vez para el cuartel de que lo chocó y se mandó a juiz. ¿Por qué fue? Él tiene que ir para el cuartel, como todo el mundo coge, cada vez que mata a una gente se va para el cuartel. Se recuerda que el hecho ocurrió en la noche del día 27 de diciembre del 2018, cuando Sánchez Segura conducía la jipeta marca Kia de color gris, placa número G410292, y penetró a la galería de una vivienda ubicada en la calle San Tomé, dejando sin vida al menor de 2 años, que se encontraba en la referida galería, abandonando el lugar, llevando dicho vehículo hasta el barrio La Plazoleta, donde más tarde fue apresado por la Policía Nacional de Sánchez. Desde el municipio de Sánchez, provincia de Samaná, Federico Rután, CDN.